Pues buenos días a todos, soy Traxxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé si va a ser muy largo el capítulo de hoy, chicos, porque siendo sincero, no he dormido apenas y estoy bastante cao. Y no quiero tirar la campaña por no poder jugar en mi. No poder jugar. Ni siquiera vocalizo, tío. No poder jugar óptimamente. Así que no sé si habrá hoy directo, chicos, ni si habrá cobertura del diario de desarrollo del Imperator Roma en caso de haber diario de desarrollo, que igual no lo hay. Ni si habrá diario, si habrá vídeo del Stellaris, ¿vale? Que me molaría subir vídeo de todo esto, pero quizás es un día complicado, chicos. Así que bueno, espero mañana estar perfectamente. Me habéis dicho que intentemos amenazar con la guerra a Francia. Vamos a hacer una reclamación aquí en Fernando Po. Y bueno, a ver si sale adelante eso. Estamos integrando Tugurt. Y en principio, con hacerle una guerra a Francia y conquistarle estos territorios a otomanos, que no son pocos, pues deberíamos estar bien. Así que de momento vamos a hacer de chill esa reclamación. Vamos bien de cores. Bueno, tenemos que hacer los cores también. O sea que puede ser una sesión un poquito más de chill hoy. Espero que nos importe. Y entiendo que el siguiente capítulo va a acabar ya. ¿Qué coño? Yanso y Japón. ¿Han invadido las islas? ¿Han invadido el archipiélago japonés? ¿What? Vale, y no he mirado cuál era el lo que nos falta de aquí. Igual tenemos que hacerle una guerra a los nativos de Norteamérica o cualquier cosa así. Pero me dijisteis que en general si atacábamos a los de a una región del sudeste asiático, pues ya estaba bien, ¿no? Que por cierto, esta semana aún no es 27 esta semana, ¿no? No, es la semana que viene. El martes de la semana que viene es el nuevo DLC, tío. Tengo bastantes ganas. Sobre todo por las interacciones diplomáticas. Creo que esto lo hemos estado hablando en algún directo y tal. Yo creo que lo que más hipea al jugador medio de U4, el nuevo DLC, es eso. Por cierto, español, Alemania, meridional. O sea, han integrado a Austria, básicamente. Queda un poco feo. También he estado pensando como un vídeo, a ver si os mola la idea, como de unos pocos tips básicos, tío, para jugadores que estén entrando o iniciándose en el EU4. Cositas como atacar a un país el día 1 para pillar a la IA con la moral baja. Y varias cosillas que se me han pasado por la cabeza. Pero bueno, tengo que redactarlo todo y plantear el vídeo, de modo que sea algo interesante, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí un teólogo, por ejemplo, ¿no? El disturbio nacional no estaría mal tampoco. Pero creo que el teólogo puede ser más clave, ¿no? Igual nos daría en realidad. Ambos estarían. Bueno, sobre todo este, que lo podemos subir, ¿no? Aunque honestamente, entre que hay que pillar la institución, que ya la podríamos pillar, por cierto, 12K. Podemos ahorrar para pillar la institución. Es bastante pasta. De hecho, no es que ganemos mucho. Extirpar corrupción menos 35, me cago en. El ejército nos cuesta unos 300 ducados y la flota unos 100. Qué barbaridad. No, no ganamos una mierda de pasta ahora. Intercambio de conocimiento, cierto, tío. Le estamos comprando el conocimiento, no sé si a Borgoña o a alguien de estos. Son unos cuantos años, pero bueno, nos merece la pena. Entre eso y la corrupción, pues nos joden. Espero ganar con esto. Sí, menos mal. Menos mal, tío. Vale. Pues eso, vamos a intentar ahorrar. No sé cuánto tiempo va a durar la transferencia de conocimiento. O sea, no sé cuándo la hemos pillado exactamente. No aparece aquí, ¿no? No. No aparece aquí. Aparecerá por aquí. Intercambio de conocimiento. Nadie nos paga, pero nosotros pagamos, tío. Gastos diplomáticos. Sí, Borgoña, efectivamente, son 73 al mes, ¿sabes?
Pero bueno, aceleramos un poquito el pillar la institución, ya así pues la pillamos más baratilla. Revueltas, al menos estamos bien para para sofocar las revueltas. Estamos en buena situación, podríamos no estarlo. Y lo que estaría muy guay, tío, vamos a intentar amenazar con la guerra a Francia. Vamos a intentar amenazar con la guerra a Francia. Estaría de puta madre que lo aceptaran, tío. No sé si tiene muchos aliados. Suecia, Escocia, Hamburgo y Milán. En principio no son muy fuertes. Y por cierto, tenemos un nuevo rey. Vale, entonces voy a aprovechar. Vamos a mirar en la wiki. Somos fetichistas, ¿no? Wiki fetichist. Vale, vamos a ver qué cultos nos faltan, tío. Mira, nos falta el Zoroastro que nos da. Hostia. Nos da dos mercaderes, tío. El de Zoroastro nos da dos nos da dos mercaderes. La madre que lo parió. Dice que con aliarnos bastaría, ¿sabes? O sea, me falta ir al combate con ellos. Vale, ¿hay algún Zoroastro? Ni de coña, ¿no? Tengri. Igual un Tengri nos valdría. A ver. Judíos, Islam, nórdicos. Los mayas nos valen también. Budistas. Pues mira, un maya, ¿no? O un hindú. Un hindú, tío. Un hindú nos puede valer, tío. Le damos alianza. Vamos a pasar el mes, a ver. Igual este lo tengo ya. Supongo que lo tengo. A ver. Este se llama. A ver, el hindú. Sanatadna Dharma. Creo que no lo tengo. ¿No? Budharma, pero este es otro, tío. Qué raro, ¿no? O sea, estoy seguro que. ¿Esto es hindú, seguro? Hinduismo. Dice en la wiki, tío. Dice en la wiki que en teoría por aliarnos con ellos debería saltar, ¿sabes? A ver, podemos probar con otro. Mayas, náhuatl. Ah, no vemos América. Qué W. Mira, aquí hay unos mayas. Estos no son muy mayas, los de Nueva España. No sé. Suní lo tenemos seguro. Cristianos también. Estos son ortodoxos, ¿no? Podemos probar con unos bajrayanos, unos theravadas de estos o algo. Si en teoría con un culto más, nos aliamos con Ming. Venga, desbloquéame un culto más, bro. No quiero atacar a Frankfurt. No ahora, al menos. Tiene que pasar algo para que se desbloqueen, tío. Un matrimonio real me parece bien. Nuestra esposa es china, muy bien. Vale, solo está aquí, ¿no? Joder, tenemos mogollón de rebeliones a lo tonto, tío. O sea, tiene que pasar algo, rollo morirse el rey o subir al trono o algo. Dice, los cultos adicionales se desbloquean peleando, haciendo frontera o aliándose con naciones de distintos grupos religiosos. O teniendo una provincia. En teoría tendríamos que haber desbloqueado dos, tío. Tendríamos que haber desbloqueado el hindú. Bueno, y el budharma ya lo tenemos en realidad. Pero el hindú lo tendría que haber desbloqueado. Y judío no hay nadie, ¿no? Intuyo. Judío que, por cierto, da menos 10% de coste de consejeros. Ya nos saldrían a un precio de, vamos, no nos costaría nada. Es que judíos ya es muy complicado que haya. O sea, ¿dónde coño puede haber judíos, sabes? Coptos nada tampoco, ¿no? Pues o guerreamos con algún budista, se me ocurre también. Por ejemplo, estos, ¿no? Bengala Singh Cirratapur. Igual algo así, tío.
Escojo un culto, a ver si se desbloquean. Vamos a ponernos reputación diplomática para integrar más rápido. Estoy seguro que no tengo desbloqueado en Kaiwak. No, estoy seguro que el hindú no lo tengo, tío. No, no se desbloquea nada. Pues. A ver, podemos probar a invadir a alguien así random. Pasa que están muy tochos todos, ¿no? Aquí hay más hindús. ¿Tú eres hindú del todo? No, es que eres musulmán. Y tú eres Portugal. Brunei es musulmán también, bro. Si aquí solo. Es que está como muy unificado todo esto, tío. ¿Y tú? Es que fijaros con la de gente que entramos en combate en un momento. Al que puede estar bien, ¿sabes? Literalmente vendría Vijayanagar. O sea que. Les deberíamos partir. Guerra random por desbloquear un culto. Puede estar bien. Pero ¿por qué no se habrá desbloqueado por aliarme, tío? Si en teoría debería, ¿sabes? Vamos a poner esto. Y aquí esto de momento no lo voy a poner. O sea, pillo esta por ganar más pasta, ¿sabéis? Que gano 7 de oro. Muy bien. Mantenimiento de la fortaleza 75. Y la corrupción son 35. Que la corrupción entiendo que hasta que no tenga los cofres hechos, pues ahí va a estar molestando. Pero sí, no estamos en. Bueno, también es que me he quitado el poder comercial local, ¿no? Estos no son Zoroastras, ¿verdad? Qué lástima. En 1 de estabilidad. Mira qué bien, nos va a venir esto. Nos vamos a poner en 3 de estabilidad. Sea, no me gustaría acabar la campaña sin sacar el logro de los cultos, tío. La verdad. Me hace como especie de ilusión ya que estamos con esta campaña, ¿no? Vamos a hacer algunos tratos severos. Titato. Vale, pues. Tengo flota por aquí. Tengo aquí 4 barcos muy traviesos. Aquí otros 5. Voy a juntar toda mi flota, tío. Es que alguna será de comercio, ¿no? De hecho, este es de comercio, que seguramente esté perdiendo el tiempo, ¿sabes? En plan, no está haciendo nada. Y esta más o menos es de comercio. Vale, vamos a traerlos aquí. Preparamos así como una flotilla de invasión, ¿sabéis? Y procedemos a partir caras. Que no sé ni si nos lo darán, ¿eh? Pero en teoría por pelear nos lo deberían desbloquear, sí o sí. Teniendo que estos son hinduistas. No, es que son sunnis, macho. O sea, Vijayanagar 100% es suní. O sea, es hindú. Igual hay que llevarse mejor con ellos. No lo especifica. Es que tampoco nos quedan muchas más opciones, ¿eh? O hindú, Sikh, Zoroastro, nórdicos, judíos. Y ya, ¿eh? O sea, o los mayas o los hindús. Tenemos que ir a por los hindús, sí o sí. Pues se me ocurre. Porque aquí no hay nada, ¿no? Animismo lo tendré seguro, ¿no? O sea, animistas habría por África. Bueno, igual no, ¿eh? Animistas. No, es que son distintos fetichistas, tío. Vale. Pues podemos ir a por estos de aquí. Rastapur. Lo malo de esto es que no viene Bihar. Que estaría guapo. Y no hay ningún microestado hindú, tío. Nos vendría de locos. Si tampoco veo ninguna otra religión así. Salvo que descubriéramos África. Animistas. Inti. Inti podría ser. Inti no lo veo. Teóricamente los mayas, macho. Pero es que es muy difícil que quede algún maya, la verdad. ¿Podemos comprarte cartas? Conociendo nuestras infamias. Bueno, vamos a lo nuestro, que es meter una reclamación a Francia por Fernando Poo. Y a ver si nos aceptan la amenaza de guerra, macho.
No. Si fuera nuestro núcleo. Valor relativo de la provincia, o sea, no entiendo. Nada, tendremos que invadirle. Tenemos que invadirle, pero no en el capítulo de hoy. Que la liaré seguro. Matrimonio real del China. Eso que estamos aliados con Vija y con China, ¿sabes? En plan, le podríamos dar bien. Y si hacemos la prueba de atacar por atacar, tío. En plan. Igual solo por declarar la guerra ya salta. En teoría hay que hacer alguna batalla, según esto. Yo creo que me queda alguno más. O sea, contando hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y yo tengo 12. Pero bueno. Rastampur. Estás en guerra además. Y luego mandamos una blanca. Hombre, no es mala idea. Voy a jugármela. Igual es calentada esto, pero bueno. No me jodas. Traen guerra con pija. No quería hacer esto. Vale, terminé el intercambio de conocimientos con Borgoña. Nice. Solo que tenemos un problema. Terminaste de Tombuctú. Y integramos a tu word. Perfecto. Ay, se me han. Qué descuido. Vale. Oye, pues. Se queda bonito el mapa, ¿no? A ver. Mira, nos quedan. Unas 20 provincias. 465, algo menos. 17, algo así, 17 provincias. Vamos bien, tío. Había gente que no confiaba en que pudiéramos sacar el logro. Pero aquí estamos, coño. Siempre confiamos, ¿no? Luego no habría ninguna duda de que podríamos haberlo conseguido. Pero bueno, ya que estamos con este logro, ¿no? Sacamos el otro también. Esto no lo puedo mejorar, ¿no? A ver. E infiltrarnos en la administración. Igual no puedes bloquear más cultos por lo que sea. Niame. Deberíamos poder, ¿no? Es que estoy como ex muy extrañado, tío. A ver si haciendo una batalla contra los hindús lo desbloqueamos, tío. Porque si no voy a estar rayetis del todo, ¿eh? Bueno, nos van a partir los indios, verás tú, ¿eh? Como desembarquemos. No sé. Vamos a ir con el 3 estrellas y tal, pero. Yo creo que nos van a partir la cara. Pero bueno, si con una batalla ya lo conseguimos, tío, yo me doy con un canto en los dientes. Y obviamente vamos a perseguir una paz blanca, no queremos nada de ellos. Lástima lo de Francia, ¿eh? Si nos hubiéramos ahorrado esa guerra, hubiera estado muy guapo. Hubiera estado muy, muy bien, tío, pero bueno, tampoco pasa nada. El mandato del cielo. Ahí está. Qué bien se lo pasan. Vale, vamos a intentar desembarcar cerca de aquí. A ver si le podemos hacer un asedio travieso. Y darle paz blanca. Si es que no tienen ganas de pelear. Mira, están con el hastío bélico en bajo. Si pasan, ellos no tienen ganas y nosotros menos. Solo queremos desbloquear un culto, por lo que sea. Que no un culito. ¿Esto es fortaleza? Mira, puedo llegar a su capital, tío. Claro, tengo que hacer una batalla, ¿eh? ¿Se dará la paz al. ¿Se dará la paz al. Dar la paz nosotros? O sea, ¿se da. ¿Saltará el culto al dar la paz nosotros? No creo, ¿no? A ver, esto va viento en popa. Si toma 100 ducados. Y lo que haga falta, hermanos. Y esto lo vamos a pillar también. Siguiente grupo de ideas. Algo militar, ¿no? Bro. ¿Tenéis algo de tropas o? Una pequeña batalla. Una batalla traviesa, tío. No necesito más. Vamos a cambiar las tropas en medio de un asedio porque nos da igual. ¿Y esto cuánto nos va costando? 12K todavía. Muy bien. Habrá valido la pena la inversión, probablemente, ¿no? ¡Wow! Alfonso. Un gran heredero. Afonso, además.
¿No lo puedo desterrar? ¿Es porque no tenemos 60 años? No vamos a llegar a tener 60 años con esta reina de coña. Que no es malo. Tío, necesito hacer una batalla con indios, por favor. O sea, teóricamente... Bueno, la teoría ya nos importa un huevo, ¿no? Porque claramente no ha funcionado. Hombre, para hacer frontera también. A una mala pillamos un territorio, ¿no? También dice que teniendo el territorio... Es como muy garantizado que... Que nos dan algo. Podemos pillarle una provincia traviesa, ¿sabéis? A los indios. Pillamos una provincia aquí en la costa. Que se vengan los congoleños... No sé cuándo haga bien tiempo ahí, que no haga mucho monzón. Es que en verdad el tiempo en la India, por lo visto, es un poco mierda, ¿eh? Vale, vale, vale. Esto es lo que queremos. Ya hablamos mi idioma, tío. Gracias. Bueno, vamos a esperar un mes más. Vale, no sé si ganaremos o perderemos, pero yo quiero pelear. Vale, desbloqueame el culto, el camino eterno. Desbloqueamos el culto Sanatana Dharma. Vamos a leerlo. Hemos tropezado con creyentes del Sanatana Dharma o el camino eterno. Valora una vida virtuosa y moral, la estabilidad y la libertad de la ignorancia. Parece que adoran no a uno, sino a varios dioses que les ayudan en su camino a la mejora y mencionan nombres como Shiva el Destructor y Vishnu el Preservador. Animan a nuestra gente a considerar nuestras acciones en esta vida mediante el karma. Causa y efecto espiritual. Podemos ser dignos de una vida mejor que esta. El objetivo más alto de todos es poner fin al ciclo de nacimiento y renacimiento. A ver, tengo que hablar que la religión fetichista me ha parecido un poco pocha, ¿eh? Pero bueno. Y ahí está, ha saltado el logro acaparador. No sé si se ha apreciado. Pero lo bueno de la Europa es que podemos hacer así. Bajo, bajo del todo. Acaparador, Huarter. Aún podríamos conseguir uno más en esta partida, entiendo. Yendo a por los mayas. Que además hay alguno que está muy guapo, tío. Este que hemos desbloqueado nos da un 10% de bienes de producción de bienes. Me parece una locura. El de los mayas, un 5% de moral del ejército, es un poco sin más. El de los judíos, un menos 10% de coste de consejeros, lo veo muy loco. Y el de los zoroastros, un 2 mercaderes extras. Yo creo que ese es el más bestia realmente, ¿no? Pero bueno, ¿me dais paz blanca? De puta madre. De puta madre. Vale, entonces. Ahora estos son... En vez de ser 12.000, son 11.900. Nice. Hombre, lo podemos acumular y pagarlo, ¿no? Mejor que estar pagando extra, supongo. Aunque la verdad es que estamos en un punto en el que nos da un poco igual. Tío. Que no huyan de mí. Vale, pues eso, chicos, nos queda la guerra a los otomanos. Que viene un poquito de gente. La verdad. Dios, viene bastante gente. Bueno, nos interesaría tener algún aliado, ¿no? Contra los otomanos. Rusia, tío. Rusia estaría muy guapo. Ojo. Ojo, Rusia, tío. Uf. Qué goloso esto, macho. Uf, qué goloso es esto, ¿eh? Vale, vamos a iniciar ya la guerra, ¿no? O sea, al fin y al cabo... Al fin y al cabo hay que ganar a los otomanos. O sea, es importante ganar a los otomanos y quitarles ya esto. Y ya dejar Francia para lo último, ¿o qué? O sea, no creo que terminemos la guerra con los otomanos en este capítulo, pero les vamos dando caña, ¿sabéis? Sacar de aquí la flota, ¿no? Y vamos a ir desplazando los ejércitos para allí. Que los vamos a necesitar. Aquí tenemos un fuerte, which is pretty nice. Y ir viniendo para arriba, que vais a hacer bastante falta, hijos míos. Y nada, partirle la cara al otomano. Y a ver si con esto y un bizcocho... Hombre, podríamos pillar ideas militares, ¿no? Pero bueno, no creo. O sea, aquí vamos a pillar ofensivas. Hombre, ofensivas estaría guay. Hombre, solo por lo que mejora los generales, ¿sabéis? Bueno, la capacidad de asedio, más límite. ¿Qué tal estamos de límite, bro?
A lo tonto tenemos una barbaridad de tropas, ¿eh? Tenemos 580.000 hombres. Que sé que se puede tener más, ¿eh? O sea, no me flipo, pero coño. Está bien. Y nos ayuda a Rusia, que bastante es, ¿no? No sé cuántos favores tenemos con Borgoña, pero igual se lo podríamos pedir. Hombre, sí que se lo vamos a pedir. Voy a pagarle la deuda. Ah, no tienen. A ver si vienen, tío. A ver si viene. Está en 29 de tecnología como nosotros. Mira, Borgoña viene también. Mejor, ¿no? Digo, ya que vamos a tener que enfrentarnos a toda Arabia y tal. Vale. Vale, este ejército lo vamos a dejar por aquí abajo cubriendo. Pero vamos, que en principio con la flota nos vamos cargando a esta gente. Y hay que llegar a tomar Constantinopla. Estaba a punto de decir la palabra, perdón. Pido perdón a la afición. Pero hay que ir a por Constantinopla, chicos. Importante eso, ¿eh? Vale. Vale, vamos a limpiarlos con... Vamos a limpiarlos con este ejército. Y podemos pillar un nuevo poder. Nos da un poco igual. Honestamente. Los hijos de Niame. Podemos ganar la voluntad de Tano, que nos da más defensa local y más bonificación de soldadesca con un 20% de probabilidad. O esto que sea con un poco más de probabilidad, ¿no? Casi mejor. No sé si habrá saltado. Bueno, le vamos a asediar todo esto al Otto. Y vamos viendo. ¿Saco algún general? Creo que podemos sacar uno más. Ah, tenemos un almirante, cierto. Tiene sentido. Y estos van sin infantería. Bueno, en verdad me van a partir en esa batalla, pero bueno. No le he pillado. Me da igual, aunque perdamos esa batalla, lo bruto, tío. Y encima no la perdemos, o sí, la perdemos. No pasa nada. Si la cosa sigue dándole caña. Solo que le hemos hecho más bajas. Bueno, no lo sé. La verdad, no lo sé. Y la verdad, creo que no importa. Vale, idealmente a esta gente la tenemos que ir echando. Entonces vamos a bloquear Miklav. En la medida de lo posible. Di que podríamos ir mandando un stack, ¿no? A por toda esta gente. Y con un par de asedios yo creo que les echamos, ¿no? Pero bueno. De hecho, esa sería buena, yo creo. Igual con este ejército aprovechamos y empezamos a invadir. Eso va a ser mejor, yo creo. Hay que intentar ocupar esta zona rápido. Por ejemplo, estos payasos. Alamaños. Voy a sacar un general más, tío. Me viene bien. Es que vamos volando. Voy a poner aquí un general de asedio de dos. Tú mismo. Vale, ahí espero ganar sin demasiados problemas. Al final todo esto era de los mamelucos, tío. Y por no quedárnoslo... Pues es lo que hay. Vale. Con esto iremos a echar un cable también por esta zona.
Vale, tenemos manpower para... Vamos, para aburrir. No sé cuántas tropas tendrán ellos. Pero bueno, el tema es eso, que hay que pillar Constantinopla, ¿eh? Me han dejado bastantes tropas aquí abajo, ¿verdad? Ah, es que estos se han retirado, claro. Vamos a mandarlos para el norte. No tengo política naval, ¿verdad? Menos mantenimiento. ¿Cuánto cuesta esto? 3.000 ducados, hombre. Creo que no. ¿Qué nos da Valentín mi institución? Más producción. Buah. 15% de impuestos y 25% de soldades, Kaola. Una locura. ¿Paz de Perm? Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Le ha arrollado Rusia. Muy bien. Creo que le hemos prometido cosas a Rusia. Ah, además está siendo percutida. Muy bien. O sea, podemos avanzar nosotros a placer por aquí. Bien, vale, pues entonces vamos a pasar tropas sí o sí a asediar toda esta gente. Hombre. Tiene que caer Taiz, ¿no? Vamos para allá. Bueno, tranquilamente, oye. Vale. Aquí va a haber batalla. Si cae esto ahora sería un puntazo de locos. Es que le gano incluso sin refuerzos, bro. Y si hay que sacar más tropas, pues se sacan, ¿sabes lo que os quiero decir? Vale, vienen aquí unos otomanos locos. Podríamos atacar aquí perfectamente. Y eso, a ver si podemos ir echando a estos de la guerra, tío. No va a querer, ¿no? Pero en cuanto le tomemos alguna provincia importante, pues sí que querrá. Que nos conocemos. Vale, no sé si me atacará aquí, pero no estaría mal. Faltan aquí como tropas, tío. Ah, amigo, que os estáis quedando. Vale, bueno. Realmente hasta que no caiga esta fortaleza, pues no hay mucho que hacer. Me decía yo que me estaban faltando refuerzos. Qué lástima que eso no haya caído ahí, la verdad. Podríamos atacar aquí a lo bruto. Quiero decir, con este general me atrevo a todo, tío. Vamos a por estos igualmente. Esto es, quiero atacarles en fortaleza, tío. Ahí. Si quedasen ahí sería la polla. No les pillamos ahí. Si cae esto, por Dios. Cupangazo. Llegan mejor los ejércitos en esta ocasión. Aquí voy a atacar seguro, tío. Que nos estampemos. Les pillamos. Hay una batalla ahí de algún tipo. Voy a atacar, aunque perdamos. Vale, y aquí me voy a ir con un general de asedio. Creo que voy a sacar otro, tío. Vamos a poner a este de momento, ¿no? Girga. Vale. No, perdemos como veis, pero NP. Fijaos la cantidad de tropas que nos meten aquí. Tenía que... Ay, siempre se me olvida reponer la guarnición, tío. Por Dios, que caiga esto antes. Por Dios. Vale, estos están llegando, muy bien. Y estos se retiran a tomar por el culo, ¿no? Vale. ¿Qué hago? ¿Fuerzo un asedio, tío? Como no caiga ahora el 92%, me cago en todo, tío. Venga, por Dios. Es que va a caer esto antes, ya veréis. Nos conocemos. Uf, se ha reiniciado esto. Uf, cómo lo veía venir, ¿eh? Vale, vamos a apuntar esto.
Y esto es igual. Vamos a muerte por esta gente. Vale, hay batalla aquí. Vale. No tenemos... No sé cómo es malus, pero bueno. Ni tan mal. Uf, nos pegan duro, ¿eh? Cae el Kai... No, al crack. Ah, me habían atacado aquí. What? Pues no me entero. Vale. Y por aquí abajo va medio bien la cosa. Vale. Vale, pues ya tenemos esta zona dominadilla, ¿no? Wow, se retiran y solo nos dan esa puntuación. Vale, si cae esto... Aún así, hay que pasar las tropas. O sea, tenemos que echar a Nag, Zoman, tenemos que echar a toda esta gente de la guerra. Paces separadas, lo que sea. Sin nos la suda, claramente. Y bueno, el ruso está aguantando, tío. Yo qué sé, igual le acaban echando la guerra. No lo descarto, pero... Está aguantando al menos, ¿sabéis? ¿Podemos llegar? No. Bueno, vamos a reforzar un poco el frente. De hecho, fijaros aquí. Que hay una batalla de puta madre. Espera que pase el mes. Mierda. Vamos a esperar a que pase el mes y atacamos ahí. Me quieren atacar aquí. Pero podemos reforzar rápido. Y sigo teniendo muchísima artillería, tío. Pero habría que intentar relajar eso un poco. Este aquí se está suicidando, bro. Bueno. Se me ha colado. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Que como digo, no estoy en mis mejores condiciones. Y así en el siguiente capítulo. Ya es el último capítulo, no lo sé. Pero bueno, lo veremos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.